Estás haciendo una serie de investigación que lleva el próximo que te va a quedar claro es una calidad de aire. Entonces, nos están midiendo calidad de aire de mi área de Surfside desde agosto. Entonces, tiene bastante dato. Entonces, nos hace el proceso de validación con el estándar junto con Tatiana Becker. Entonces, nos va a tener como el output de este fondo. Para el público. Entonces, si vais a ver nuestro website, nos tiene un database, un portal, también por baja el dato en forma de CSV, también un tipo de Excel sheet. Entonces, esto diseña incluso para poder usar para, ya, either, es tanto de underzoek, en la universidad, o so, como también es tanto de policy work. Entonces, el rey, ya, por coleccionar el dato, entonces, hace análisis de budget. Los meses de momento aquí en no está haciendo mucho análisis, pues no sé, just, ya de esa manera me dicen los meses de momento aquí está para work si no es por eso, para tener data continua. Paso está, el horario para work si cuando está cambiando o no, pero me dicen, nos va a medir ahora. Nos no lo está haciendo, no se pierde algo en comparación con año 2002. Entonces, ahora como tiene una serie de data para work, si cuando está viendo bon o malo. Nos quiere crear series. Mesmo que nos tiene economía, nos puede comparar un año con otro año, si cuando está viendo mejor o peor. Nos está probando de hacer series para medio ambiente. Por cierto, ya, un parámetro que nos deja central. Es calidad de aire, puta, calidad de suspensión de aire, calidad de la mar, puta, calidad de oxígeno, acidez, salinidad y temperatura, superficie de la mar, pues eigenlijk de vloer de la mar, qué porcentaje de área está coral, qué porcentaje está santo blanco, qué porcentaje está hierba de la mar, para ahora nos probar el ecosistema en cuanto está cambiando. Entonces, el tipo de cuando ahí nos está midiendo, ahora que nos está probando, nos espera de crear cierta metoda para nos lo poder mantener, para nos lo poder coleccionar de una forma continua.